Queridos hermanos, llama la atención la madurez humana y espiritual a la que habían llegado Justo y Pastor en el momento de su martirio, cuando eran simplemente unos párvulos. Lo que muchos de nosotros comprendemos en la edad adulta, ellos ya lo habían asimilado en la infancia. Prefirieron la muerte antes que el pecado de apostasía. Sabían que vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Nuestros patronos no tuvieron miedo a ser degollados, porque habían puesto su seguridad en Dios y en la vida eterna. Este hecho no se explica sin una intervención de Dios del todo particular. Por eso el martirio de los santos niños conmocionó a nuestros antepasados de Complutum, conmovió al obispo Asturio, que decidió establecer aquí una nueva diócesis, y llenó de celo a San Urbicio, que salvó las reliquias de los niños de la persecución musulmana. Hoy el martirio de los santos niños nos sigue impresionando. Su sangre sigue siendo semilla de cristianos complutenses. Justo y Pastor son nuestro tesoro más precioso y son nuestro modelo. Thank you.